Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El jefe del Pentágono habló sobre la contraofensiva de Ucrania y una posible estrategia para romper las líneas rusas. Hizo foco en los lugares que se seleccionen para lanzar cada operación y advirtió que los equipos y la formación de Washington se utilizarán estrictamente en defensa del territorio soberano ucraniano. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El secretario de Defensa de Estados Unidos declaró este lunes que las autoridades ucranianas harían un anuncio en el momento oportuno sobre su esperada contraofensiva, mientras Rusia afirmaba haber frustrado una importante arremetida de Kiev en la región de Donetsk. Estoy seguro de que en el momento oportuno hablarán o explicarán exactamente en qué punto se encuentran en su preparación y su ejecución de cualquier ofensiva planeada, dijo Austin a los periodistas en una conferencia de prensa en Nueva Delhi. Podemos hablar de lo que estamos viendo y estamos viendo operaciones continuadas en y alrededor de la zona de Bakhmut, añadió. Estamos tirada al sur de allí. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Recuerde compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Para el análisis vamos a conectar con Lucas Martín, él es analista de inteligencia y seguridad, autor de los libros Visión Global y Terror Global. Muchísimas gracias, Lucas, por estar en Directo América. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, comencemos por el principio. ¿Quiénes son estos grupos, los Russian Volunteer Corps y Legion of Free Russia, como se dice en inglés? ¿Cuáles son sus orígenes y cuáles son sus objetivos? Bueno, realmente el origen de estos grupos no está muy claro, como bien ha comentado usted, es algo difuso. Seguramente están integrados por ucranianos de origen ruso o rusos que están descontentos con el régimen de Putin, pero sobre todo esta incursión está llevada a cabo auspiciada y facilitada por fuerzas ucranianas en su gran mayoría. De hecho, cuando se vieron imágenes ya se advertían que el personal que estaba formando parte de estas unidades era el personal que se veía que estaba adiestrado, bien adiestrado y muy bien equipado. Entonces es una especie de pequeño grupo creado al efecto, al estilo de como vimos en su día la invasión de Ucrania, perdón, de Crimea en 2014, esos pequeños hombrecillos verdes que nadie sabía a qué parte o no llevaban distintivo de ningún país, pues esto podríamos decir que es algo equivalente, pero esta vez lo está sufriendo Rusia. Pues estamos en un momento de la guerra en la que las partes necesitan desesperadamente proclamar alguna victoria. Y en ese ánimo, Rusia ha dicho que, por ejemplo, Ucrania recurre a este tipo de tácticas con estos grupos milicianos para desviar la atención, por ejemplo, de su derrota en Bakhmut o para intentar movilizar a las tropas rusas lejos del frente. ¿Usted qué opina? Bueno, en parte ambos razonamientos son ciertos y me explico un poco. Bakhmut, si bien es cierto que no tenía ya un valor táctico ni estratégico real, era más un tema simbólico para ambos contendientes, el haberlo perdido o el que Rusia haya ocupado lo que es el núcleo urbano ha sido doloroso para Ucrania, evidentemente. Y esta operación llevada a cabo justo un día después o dos días después de que esto sucediera y de que estuviera en todos los medios el tema de Bakhmut ha hecho que se cambie totalmente el foco y se ponga el foco en este asunto, con lo cual no se ha vuelto a hablar de Bakhmut en dos días. Únicamente lo estamos comentando aquí. Entonces creo que por un lado ese era el objetivo o parte de los objetivos de esta incursión. Claro, porque usted cree que era creíble pensar que una incursión de este tipo iba a tener éxito en términos de tomas de territorio, por ejemplo, cuando estaban entrando precisamente hacia Rusia. Y dicho esto, ¿qué tan activos cree usted que son estos grupos anti-Putin más allá de la frontera con Ucrania? Como bien dice, más allá de la frontera con Ucrania no son muy activos, de hecho no hay gran oposición y hasta ahora no han actuado salvo en casos puntuales o en algún lugar puntual, pero lo que sí es cierto es que esta operación también cumple la finalidad de crear incertidumbre en el bando ruso, porque realmente el que se ha atacado a la frontera directamente de Rusia con Ucrania está duplicando los kilómetros de frontera a cubrir por parte de Rusia. Y el éxito tampoco hay que esperar grandes operaciones militares porque no tiene fuerza Ucrania para entrar en Rusia y ocupar un terreno permanentemente. Pero una incursión como esta de 24 horas o 48, en el cual incluso han derribado un helicóptero, capturan dos o tres vehículos y crean este pequeño caos, pues imagínense si esto comienzan a hacerlo día sí, día también, en pequeños puntos. Pues la incertidumbre y la necesidad de Rusia de cubrir esa frontera se multiplica, con lo cual consiguen tener un objetivo bastante interesante.
Pues mire, de acuerdo a lo que usted me dice, ya no sería creíble pensar que Ucrania, como ha dicho, no tuvo nada que ver con estas incursiones dentro del territorio ruso. Y además hay medios de comunicación que informan que de hecho estos grupos operan bajo el ala de la inteligencia ucraniana. Esto lo han reportado múltiples agencias. Y aquí le pregunto, ¿cómo sería esa relación entre estos grupos o su papel en medio de la guerra? Porque el Washington Post los ha relacionado con ideas neonazis, con una ideología de extrema derecha. ¿Cuáles serían entonces sus papeles dentro de este conflicto? Bueno, creo que como suele ser en estos casos, la respuesta más simple es la más acertada o la más cercana a la verdad, ¿no? Son grupos compuestos en parte por fuerzas ucranianas, fuerzas regulares o fuerzas de parte de la Fuerza de Defensa de Ucrania. No dudo que haya voluntarios también que han alistado en estos grupos. Y evidentemente esto está dirigido y orquestado desde el Estado Mayor de la Defensa ucraniano. Tiene todo el sentido. Como he dicho antes, obliga a Rusia a cubrir más kilómetros de frontera, a detraer fuerzas, crea una sensación de intranquilidad y de vulnerabilidad en parte de la población rusa y además, en cada incursión, pues pueden tener un cierto éxito capturando vehículos, destruyendo algún vehículo, derribando algún avión, con lo cual es evidente que es una maniobra más de las fuerzas ucranianas, totalmente legítima, por cierto. Mire, el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, cada tanto hace declaraciones que son incendiarias y que atacan incluso al gobierno ruso de Vladimir Putin. En una de sus últimas declaraciones, Prigozhin dijo que estos ataques o esta incursión mostrarían que Rusia podría cambiar el carácter de su llamada operación especial en Ucrania para convertirla o denominarla propiamente en una guerra. ¿Usted cree que puede haber algún cambio en los términos de la guerra a partir de esto? Fíjese que creo que ese es precisamente un paso que Vladimir Putin debería, en teoría, tal como se ha desarrollado la guerra, debería haber dado, si realmente quisiera movilizar a todo su ejército, pero que no se atreve a darlo por las consecuencias sociales internas que puede tener. Hay que recordar que si se declara estado de guerra, entonces ya es cuando tendría las manos libres para desplazar a la zona de combates a soldados de reemplazo, cosa que ahora mismo no puede hacer. Entonces, creo que dar ese paso sería admitir de cara a toda su población que las cosas van francamente mal. Sabemos que el control de la información dentro de Rusia es muy importante, pero será admitir de cara a su población que las cosas van mal y por otro lado empezarían a ver llegar cadáveres de soldados de reemplazo y eso sí que podría tener un impacto bastante negativo para el gobierno de Vladimir Putin. Bueno, y muy finalmente quisiera preguntarle si estas incursiones tendrían algo que ver con la tan esperada contraofensiva ucraniana. En parte podríamos suponer que sí, porque como digo antes, esto está obligando a Rusia a pensar dónde puede ser el siguiente golpe y a desplazar fuerzas para cubrir la frontera. No obstante, es una frontera inmensa, creo que recordar que son entre 800 y 1000 kilómetros, por lo tanto, cubrir todo eso es imposible. Siempre va a haber posibilidad de que alguien la cruce y lleve a cabo este tipo de acciones, pero evidentemente va a obligar a Rusia a replantear su despliegue y tener unidades preparadas para reaccionar en caso de que ocurra algo similar en otro punto. Bien, pues ese es Lucas Martín, analista de inteligencia y seguridad. A ustedes de muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.